I l'excapità del Mallorca, José Carlos Núñez, no ha faltat a la seva cita estiuenca a l'illa. Hem compartit una estona amb ell per analitzar el moment actual del club. El portuguès és molt crític amb el que s'ha fet a la darrera temporada, però creu que les primeres passes del nou projecte van pel bon camí. José Carlos de Araujo Núñez encara mira de pair el descens de l'equip. L'excapità valora així la gestió de Maeta Molango. Era un poco como director deportivo, era uno el que fichaba, el que decidía. Y cuando eres así, aunque seas muy bueno y que tengas las mejores intenciones, yo creo que no puedes llegar a todo. Lo que hay que hacer siempre es poner gente y tener confianza, delegar a la gente. No voy a ser yo que lo haga todo. Pues si sale bien, pues soy la hostia, pero es muy, muy difícil que salga bien. Núñez troba que el fichatge de Vicente Moreno és un encert. Creu el portugués, que és el perfil de tècnic que necessitava el Mallorca. Una persona que conoce muy bien la categoría, que es importantísimo, porque tienes que conocer la categoría, tienes que ser los jugadores que vas a jugar en contra, los equipos, cómo son ahí, cómo es el estilo de juego, que más o menos los equipos lo tienen, se juega en casa, afuera, hay equipos que ya consolidados con su estilo. També aplaudeix el perfil dels primers fitxatges i explica per què, des de l'experiència viscuda. Fitxar a jugadores que conozcan bien esta división, porque tú estás ahí arriba, te puedes fichar a jugadores de primera o segunda, pero abajo no es fácil jugar en una división abajo, para los jugadores. Yo te digo yo que tuve el fortuna de jugar un año, y cuando estás acostumbrado, después ahí es distinto, es totalmente distinto. Yo lo aprendí que es completamente distinto. Tú puedes tener mucha calidad, pero eso no te vale solo ahí. Núñez espera que el mallorquinisme torni a gaudir del futbol d'elit ben aviat. El portuguès va viure a l'illa una època inoblidable i no tan llunyana.